El gobierno uruguayo presentó al proyecto Ferrocarril Central un plan de construcción y recuperación de una vía férrea entre Montevideo y la localidad de Paso de los Toros. Según el ministro de Transporte y Obras Públicas de Uruguay, Víctor Rossi, el plan se realizará incluso si la compañía finlandesa UPM decide no instalar una nueva fábrica en el país. Este es el camino que proponemos para la recuperación del ferrocarril con la inversión de UPM, que es muy importante, o sin la inversión de UPM. Ahora vamos a comenzar, está previsto, reuniones mano a mano con las distintas empresas interesadas que nos ayudarán a precisar los contenidos de un pliego llamado a licitación que pensamos concretar en el mes de septiembre. La empresa finlandesa y el gobierno uruguayo se encuentran en una segunda fase de negociación para la instalación de una fábrica en el país, consistente en avanzar en materia de construcción y adaptación de la infraestructura necesaria. El trazado de la vía medirá 273 kilómetros, a los cuales se sumará un tramo de vía doble inicial de 26 kilómetros, una docena de vías secundarias para cruces de trenes, un tramo de vía para acceso industrial y más de 40 puentes ferroviarios. La duración estimada de las obras que se realizarán por la modalidad público-privada es de unos 36 meses con 22 años de mantenimiento desde que concluyan, explicó el jerarca.